Y yo pienso que llegó el momento de hacer, de tomar decisiones más estratégicas. Y tenemos que unirnos para poner un freno a este sistema que está acabando con México. A mí se me hace injusto, de verdad, que tengamos un país tan rico. Este es un ejemplo de ello. Y vivir miserablemente es injusto. Nosotros somos los dueños, decían hace un momentito, decía Fidel. No nos llamen indígenas, son títulos que nos han puesto. Somos personas originarias, ¿verdad? De los pueblos originarios. Y somos portadores de una riqueza muy grande, cultural, pero también espiritual. No hay que tener amnesia para saber que nuestro país se ha forjado con sacerdotes revolucionarios, sacerdotes valientes. De hecho, nuestra patria se hizo con curas, pero con curas de abajo, de un corazón de abajo, que estaba solidarizado con la gente de abajo, como nuestro Tata Cárdenas. Qué pena que hayan sido él y Juárez, Garbanzos de Alibra, y que no nos hayamos vuelto a ver de esa calidad.